La oportunidad de poder hacer nuestra primera visita guiada. La verdad es que fue muy satisfactorio. Vi que tanto las madres como sus acompañantes se fueron bien felices y contentos. El equipo fue muy receptivo también. Pudimos ver la parte administrativa desde la urgencia. Luego subimos como fingiendo el recorrido que haría el padre. Entramos a las salitas de parto integral, que es lo que a la gente más le llama la atención de este hospital, que es algo nuevo, nuevo en la región también. Para poder acceder a estas visitas guiadas pueden encontrar información en la página de internet del Hospital Gustavo Fricke o en las redes sociales. Y además hay un correo electrónico donde puedan inscribirse, que es visitaguiada.frique@gmail.com. La invitación entonces está dirigida para gestantes sobre las 34 semanas que pertenecen a los CESFAM de la red que deriva al Hospital Gustavo Fricke, que serían los domiciliados en Viña del Mar. Fue una experiencia bastante entretenida y es una oportunidad de aprendizaje colectivo, porque no solamente fue el aprendizaje con la matrona especialista, sino también el conversar con otras profesionales de la salud y también con otras mamitas y papitos del proceso de gestación, que igual es interesante, sobre todo como para bajar ciertos niveles de ansiedad. Particularmente había escrito y había pedido harto esta visita guiada, entonces el recibir que podía ser presencial fue también algo que baja la ansiedad y al mismo tiempo también mis expectativas, porque estaba hoy, ¿dónde la tengo? En el hospital, en la clínica, y finalmente no tengo que envidiar ningún sistema de salud, tampoco privado, que en verdad es un derecho de toda mujer gestante el tener el respeto a su cuerpo, y qué bueno que un sistema público lo pueda entregar. Me gustó mucho, muy informativo, y me gustó mucho que se preocupen mucho por la mujer y en el sentimiento de ese momento, para que no sea un momento malo, sino que sea un momento bonito y que se pueda recordar para la historia. Como saben, ya no muchos padres en la antigüedad acompañan a la mujer en el parto. Por parte mía, yo siempre he querido ser padre, y siempre lo he dicho, y siempre he querido ser un padre activo y que esté ahí para en todo momento con mi hijo. Es importante que ellas hagan esta visita, porque el objetivo de la visita es darle tranquilidad, es conocer el camino que van a recorrer hasta al alta del hospital, desde pasar por la urgencia, donde las van a ingresar, les van a mostrar qué va a pasar ahí, qué les van a pedir, cómo van a ser trasladadas a esta área que es la del parto integral, donde van a conocer unas salas que son maravillosas, van a poder estar con su persona más significativa, van a hacer todas las preguntas. Esta es la instancia para las preguntas. Y luego las vamos a llevar al quinto piso, donde está la sala de hospitalización, y van a estar 48 horas. Y después de esas 48 horas van a dar el alta. Nosotros somos los únicos en la región que tenemos sala de parto integral en su totalidad. La mujer no ingresa a un preparto para asistirse en una sala de parto, la mujer ingresa a una sala donde es preparto, parto y la atención de su recién nacido. Nunca se mueven de ahí. Ella va a estar todo el rato con su persona significativa y después del parto va a ver cómo atienden a su bebé y se lo van a poner en apego. Eso es maravilloso. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.